Muy buenas a todos, aquí estamos con nuestro cara pintado una vez más. Y es que tenemos muchas novedades. En primer lugar, tengo una actualización del idioma mucho mejor, mejorado, con lo cual que lo encontré ahí por los foros de Steam. Así que nice para nosotros. Mucha mejor la versión esta, que te aclara muchas más cosas. Dicho esto, hoy nos vamos a convertir en el maldito ninja. Sí, amigos, entre indios y vaqueros, entre indios y vaqueros nos vamos a convertir en el ninja de los ninjas. Esto va a ser espectacular hoy, diréis. ¿Y por qué te vas a convertir en un ninja? Bien, amigo, pues la cosa es la siguiente. Si atino aquí objetivos: liberar a Locto no sé qué. Y por cierto, poco se habla de que tenemos aquí el primer campamento, bueno, el primer fuerte. Campamento no, campamento ya los hemos visto. El primer fuerte de esta gente, ¿eh? Poco se habla de eso. Bueno, y el caso es el siguiente: tenemos aquí una misión en la cual tenemos que intimidar, ojo, intimidar al líder de Torre Farm, que es como se llama el sitio este. Y no podemos matar ni intimidar absolutamente nadie más. Tenemos que entrar en sigilo, conseguir sacar a lo que viene a ser al líder del campamento, intimidarle, ojo, no matarle, intimidarle, y con eso completaremos la misión del super ninja. Así que hoy nos vamos a convertir en ninjas. Y como ya... ¿Por qué te bajas del caballo, crack? Si lo que tienes que hacer es ir yendo para allá. Tú vete yendo para allá. No, no se va yendo para allá, espera. Ahora voy a hacer así. Venga, ahora sí, ya va yendo para allá, perfecto. Como me gusta el piloto automático para ir explicando todas estas cosas. Tenemos un fuerte, ¿vale? Tenemos un fuerte aquí. No nos olvidemos de que tenemos por aquí el regimiento militar este, que, ojito, ojito con él. Pero es que no solo eso, sino que por aquí también hay un campamento de bandidos, bandoleros, más bien bandoleros, ¿no? De ellos, de los vaqueros, en los cuales se escucha que lo de atacarte según te veo, ojito, ojito, están escondidos en arbustos, te atacan desde lejísimos. También le echaremos mano a ello. Bueno, ya estoy viendo el fuerte desde ahí, así que perfecto, fuerte. Bueno, la torre de la granja esta. Vale. Entonces, ojito, la clase de hoy será cómo ser un ninja en pleno... Bájate bajo. Mira, ¿habéis visto qué camuflaje? Espectacular. Escucha, se viene, hoy se viene. Verás, hoy se viene. Venga, bien, lo primero, acercarse sigilosamente sin que te detecten. Eso es importantísimo, porque como me detecten, a ver quién saca al líder, ¿sabes? O sea, flipa, todos disparando de esas cosas. No podemos tocar absolutamente a nadie. Hay mucha zona de arbustos desde aquí. La verdad es que hemos cogido un buen sitio para llegar. Eso que habíamos puesto el piloto automático. Vamos a hacer una cosa. Vale, en esta esquina justo no hay nadie. Así que nos vamos a acercar aquí lo más posible. Y vamos a hacer un par de cosas. Tengo 12.000 puntos, ¿vale? De experiencia. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el de... quiero el de explorar. Aquí. Para que sea el rango más amplio de detectarles. Y luego también había otro por ahí que era el de blanquear experiencia. Este. Vale, blanquea tu reputación. Que es básicamente para ganar más reputación. O al menos así lo entiendo yo. Que luego sea otra cosa, no lo sé. Pero me mola, ¿vale? Así que ya está, pum. Menos 3840 SP. Que luego el SPS tampoco sé dónde está, también te lo digo. ¿Vale? Pero bueno, ahí vamos. Hemos blanqueado nuestra reputación. ¿Dónde está la reputación? Pues escucha, no tengo ni idea. Dice, bueno, la pintura está, fabricar, inventario, objeto. Bueno, que no me voy a comer la cabeza con esto, ¿vale? No sé dónde está esto. Incluso, mira, voy a canjear los 5.000 estos. Porque como de momento no quiero comprar ninguna pintura, vamos a canjear esto. Vamos a habilidades. Escucha, vamos a tope hoy. Vamos a tope. Puedo abrir el de... Mira. Y el de poder agarrar a los enemigos con salud inferior al 60%. Esto no puedo todavía. Me he venido arriba. Lo he visto, me he emocionado, pero no puedo todavía. El del hacha que llegue más lejos me mola también, ¿eh? Tener más salud, más aguante. Y el de curar. Vamos a poner el de curarse un poquito ahí a tope con la vida. Venga, listo. Vamos a lo que nos ha traído aquí. Modo ninja, chavales. Nos ponemos la capucha del ninja y vamos a ello. En primer lugar, vamos a detectar enemigos, que para eso lo hemos mejorado. Para la misión de hoy, solo espectacularmente para vosotros. Ahí estamos. Modo ninja. Aquí la gente está a su bola, ¿sabes? En plan de yo arreglo esta puerta, yo arreglo lo otro. El ninja de ese cómo va para allá. Vale, tenemos que localizar una estrella roja. Vale, lo importante es la estrella roja. Muchos circulitos. O circulitos no, triangulitos rojos. Estamos agotados, por si no lo veis en fosforito amarillo abajo, ¿vale? Pero es que la vida de un ninja es agotador. No penséis que es todo aquí color de rosas. Y por aquí no veo a nadie. Así que vamos a movernos
ligeramente. Ese tiene cara de ser el que buscamos. Escucha, hazme caso. Hazme caso. Verá, 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 verá. Como sea ese, la llamada del lobo. A ver si le pilla. Avanzando. Míralo, míralo, es ese, es ese, es ese. Pues escucha, la llamada del lobo. Pero vamos a ponernos en esta cámara que me gusta más para estas cosas. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Bueno. Se viene la del gamusino. ¿Sabéis cómo es la del gamusino? Os la voy a enseñar. Bueno, es espectacular. Escucha, shush, la técnica del gamusino con la de la cigarra. Espectacular esto. En primer lugar, le sacamos del campamento. ¿Qué dirás tú? ¿Cómo? Shush, le sacamos del campamento. Ay, 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 mira. Esta es la del gamusino, es. Detrás de un árbol, agazapado. Vamos a pillar. Espera. Esta es la de la cigarra. En plan. No, no, no. Como os ha gustado la del gamusino con la cigarra. Mira cómo mini está allí todo, si no se enteran. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso sí, te das cuando haces esto, ¿vale? Vale, es intimidar, con lo cual le vamos a aturdir. Ahí estamos, el trabucazo de siempre. Nos llevamos todo lo suyo, porque para eso hemos venido. Y intimidamos. Espectacular la jugada del ninja. Técnica de gamusino. Le llamas, le atraes. ¿Qué ha pasado? Los amigos están abandonando. Mi trabajo no ha terminado. ¿Se han ido todos ya del tirón? Pues ya está, ya hemos liberado Lockdown. ¡Eh! Impecable. Escucha, ejecución perfecta, increíble. Y esto ya a placer, ¿no? Botín vacío, botín. Es una cartita de estas que me gusta siempre cogerla y nunca leerla. Una cosa espectacular eso. Y aquí tenemos de todo. Yo me llevo el dinero siempre. Días, en serio, yo el dinero me lo llevo siempre. Escucha, poco se habla, ¿eh? Ha sonado la puerta un poco ahí, pero bueno, que ya estaría. Esto me lo llevo. Importante, el agua también. Estábamos sedientos. Bien, ¿no? Yo creo que. El dinerete, hombre, el dinerete. ¿No hemos dicho que el dinerete siempre me lo llevo? Pues me lo llevo. Pues ya está, escucha, que saquear esto es bastante guay, ¿no? Y como veis, pues ya estaría. Vale, voy a mandar a los de Suchenko estos. Mando a los de Suchenko. Es que me da un poco de miedo, porque claro, tú les mandas aquí, pero dices, Suchenko, tengo las estas bajo mínimos. Hacer una cosa. Órdenes. Como me gusta que me tengan ahí todo. Venga, todo cancelado. Porque os quiero. Vale, volver. Señales de humo para que vuelvan a casa. Por favor, volver a casa. Ahí está. Todos a casa. Todos a casa. Dejad lo que estáis haciendo. Todos a casa. Pa, 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 pa. Y pa. Todos a casa. No, no. Volver a casa. Señales de humo. Señales de humo. Es que esto, ¿cómo me la lían estos, eh? ¿Cómo me la lían estos? ¿Cómo me la lían? ¿Pero por qué vais para allá? ¿Por qué van? Es que no entiendo por qué van para allá. No vayáis para allá. Veniros para acá. Y esto a la palma. Escucha, esto a la palma. Anda, aquí Ana me pone no sé qué, fulanito a la palma. Venga, escucha. Vamos, sí. Confío más en vosotros. No llegáis, ¿no? No llegan. Nada, chavales, de esto tenemos que encargarnos nosotros. Quería mandar aquí a la gente, pero es verdad que no llegan. Por rango y tal, no, no, no llegan. Y yo tampoco me voy a venir aquí a hincharme a cosas. Así que, básicamente, vamos a acabar esto como hay que acabarlo y ya está. Ahí estamos. Al calorcito, al calorcito. Sí, señor. Sí, señor. Pues ya estaría. Bueno, pues ya está. Venga. Más objetivos. Mira, limpiar esto. Que ya está bien, ¿eh? Ya está bien limpiar esto aquí. Esta gente, macho, que no para de enredar ahí y demás. Vamos a por ellos. ¿Dónde está Jamelgo? ¡Jamelgo! No sé ni dónde le he dejado. ¡Jamelgo! ¿Dónde estás, hijo mío? ¡Sal de tu escondite! Mira, por ahí viene. Bueno, creo que la técnica del niño con el gamusino y de la cigarra, que es tirar la piedra por un lado para que el tío vaya para allá y tú le das la vuelta por otro lado y le pillas por la espalda, creo que ha salido bastante bien. Vamos a darle aquí un chupito esto a la bota de agua esta. ¡Buah! Increíble. Frescor. Vale.
Venga, estos son de un uso. Usar y tirar. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí estamos, Jameguiño. Bueno, pues Jamegu, vamos a hacer una cosa. Para que esta gente no se aburra, tú y yo nos vamos a ir. De hecho, toda esta zona ya está liberada. Una patrulla. Ya hemos liberado otra zona, ¿eh? Poco se habla. Y de hecho, ¿no había aquí un fuerte? Bueno, si nos acercamos lo veremos seguramente. Pero claro, necesitamos liberar a nuestros compañeros. Vale, y por aquí tenemos también para hacer liberaciones varias. Vale, vamos a venirnos hasta aquí. Venga, yo voy a poner el piloto automático y nos vemos allí. Mira, mira cómo mueren, mira cómo mueren. Uf, me tienen locos esa gente, me tienen loquísimos. Mira, amigo, ya estoy llegando. De verdad es que puedo haber hecho un viaje rápido, pero me he cabalgado todas las llanuras. ¿Por qué? Porque me mola ir cabalgando y viendo el paisaje y demás. Bueno, justo aquí debajo está esta gente que tanto nos está perjudicando. Bien, dos cosillas. Una, si queréis ganar mucha más reputación, tenéis que matarles bien con el hacha o bien con la lanza, ¿vale? O directamente matarles a cuchillo del tirón. Si lo que queréis es hacerlo rápido, básicamente saquéis el arco, pim pam pum, bocadillo de atún y para tu casa. Y ya está, no hay más, ¿vale? Vamos a acercarnos aquí al bordecillo. Vamos a hacer una de que te cojo, que te veo, que te desconecto. Vale, estoy viendo. Están comiendo, ¿no? Están ahí como sentados todos al fondo, puede ser. Uno nos está mirando, otro en la casa. Dos o tres al fondo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Tres, cuatro. Madre mía, cuatro comiendo ahí. Otro al fondo, ok. Dos más allí. Escucha, aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente. Poco se habla de la gente que hay aquí. Chuchu, no te levantes que no la lía. Ese de aquí. Vale, tengo que. Vamos a intentar pasar al de la casa. Va a ser complicado, ¿vale? Porque encontrar una puerta seguramente. Esto se nos va a liar. Se nos va a liar, se nos va a liar. No hay nadie más. No hay nadie más en la casa. Perfecto, 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 perfecto. Cómo me No, gusta la no, intimidación. no, 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 ¿Cómo que no te mates? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¡Pascaprusca! No haga ruido al caer. Pascaprusca. Vale, tengo uno aquí cerca. Voy a hacer una intimidación aquí cercana para que no se me. Para que no se me escape nadie. Desde aquí dentro tengo que localizar ya a todos los que haya. Vale. El primero listo, ¿vale? El primero despejado. Así, en modo silencioso, para que no haya problemas. Vamos a ver los otros. Vale, fondo. A ver, esto hacerlo todo en silencio va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no, ya te lo digo yo, va a ser que no. ¿Se nos va a liar la cosa? Sí, se nos va a liar y bastante, ya te lo digo yo. Pero de momento vamos a intentar hacer. Mira, 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 mira. I'll check it out. Well, I don't know, but if you ask me, I think it belongs in the bathtub. Mira, mira cómo vienen todos, pero ¿por qué vienen todos? Si solo llama la atención de uno. Jo, asoma, no suma, no suma, asoma. Vale, ahora rápido y le cojo. Buenísima, Stop, buenísima. please, I don't want to die. Espero que no me vea nadie más. Stop, stop. I've already told you everything. Vale, espera, atúrdele. Rápido. Trinca. Corre, llévatelo, llévatelo. A los arbustillos, a los arbustillos. Que no sé si venían o no, no sé si. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado el búfalo! Que de repente pensé que era un tío. Digo, ese no lo tengo controlado. Mira, por ahí va uno, de todas maneras, ¿eh? Vale, mira, algo de comer. Vale, perfecto. Venga, a tu casa. Voy a coger todas las piezas y demás, pero no he estado para eso hoy. Eso ya lo haré en otro momento. De momento, a correr. Algo hambriento, pues escucha, le damos un bocadito aquí a. Mira, cómete un cachito de carne de estos, mientras que vamos a por otro. Vale, bien. Vamos a empezar con la chicha, ¿vale? O sea, la zona de tranqui, de relax, ya la hemos hecho. Ahora vamos a empezar con la chicha. Esto. Se viene, ¿eh? Se viene. Atentos porque pueden ocurrir dos cosas. Una, que la cague. Y dos, que me salga bien. La voy a cagar. Hostia, es que. Lo estoy viendo venir. A este de cerca. Ojo, 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 ojo,
giro revés. Ojo, giro revés, que se ha ido. Y no me ha dado. ¿Pero que hay otro aquí dentro? ¿What? ¿Qué haces aquí dentro? Ah, este es el crack este que hemos intimidado. Claro, me estoy volviendo yo loco con los pasos y los ruidos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están los tres ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ¿cómo me hago yo a los tres a la vez del tirón? O sea, es que tengo que sacar el arco. Tengo que sacar el arco. Escucha. Corre, 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 corre. Escucha, se viene, se viene. Si es que están cigatos, si es que estoy a 2 metros y no me ven. Se acabó el cachondeo. Venga, 1 metro. Del tirón. Dale caña a este. Hachazo. What was that? Hey, there's a the enemy. Vale, este ya está muerto por desangramiento. Ojo, me han visto, me han visto. Se lía, se lía. La del campusino, la del campusino. No, 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 sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Haciendo ese, chavales. Para que fallen. Al suelo, al suelo, al suelo. A ver, ¿dónde me han dado? Se me han dado, ¿no? ¿Nada? ¿No? Vale, perfecto, pues escucha. Se viene, se viene. Toma, ahí, vamos. ¿Cómo esquivan, ¿Cómo esquivan? Ojo, ojo. Ojo, cómo esquivan. Me está dando el del fondo, Poco se habla que me está dando el del fondo. Ponte esto. Ojo, cómo enchufan ya. Ojo, que viene, que viene. Agáchate, agáchate, agáchate. Uy, he fallado. Ahora sí. Indenapia. Ese era por si acaso le daba. Dios, madre mía, menos mal que me ha agachado. Madre mía. Corre, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, no pasa nada. Dice que tienes en el pecho de un tiraco, pero estás bien, estoy bien, estoy bien. Calma, calma. Calma que no me veis. Vale, 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 vale. Espera, 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 espera. No le veis, pero yo sí. Ya le da una. No sé si le pega en la cabeza, se levantará. Que no, que no. Que no sabe dónde estoy. Escúchame, hazme caso, que no sabes dónde estoy. No sabes dónde estoy. No sabes dónde estoy. Uno para uno, uno para uno sin camiseta. ¡Vamos! ¡No! Estoy detrás, estoy detrás. ¡No! ¡No me golpes! ¡Te golpeo yo a ti! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos! ¡Que no me... ¡Oh! ¡Pero! Pff, ¡matar la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Has fallado! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Ahora! Uf, uf, uno para uno sin camiseta. Ojito la que nos ha dado, Menudo patas en la cabeza me lleva. Venga, que sí, que te pires. Ya está. Amigos, amazing. Hasta uno para uno sin camiseta. Aunque el tío no suelta la escopeta, también te lo digo. ¿Nos podemos curar? No, ¿no? Pues ya estaría. Hace falta. Mira qué bueno. Qué bueno. ¿Nos podemos curar? No. Esto es. Debe ser algo... Mira, estoy cediendo. Si es que me ha dado sed todo esto. Vamos a recuperar el hacha. Perfecto, gracias. Botín por aquí, botín por allá. Cosillas por aquí, cosillas por allá. Bueno, un poquito de todo me imagino. O sea, cosa que está bastante bien. Lo que sí que podemos hacer ahora es... estos no, porque son muy pocos. Pero estos los podemos mandar a atacar. Aquí. Sí, 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 sí. Vale, pues mira, ir los cuatro... Eso es, equiparos por si acaso. Porque me... 30 de 60 el peso. Vamos a quitar esto y esto. Venga, ahora sí, venga. Que vaya uno armado, si no hay nadie, ya hemos limpiado nosotros. Pues ya está, hoy lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho la misión del ninja. Os he enseñado las estrategias del ninja más importantes que conocemos hasta el día de hoy. Seguramente vengan más. Y bueno, uno para uno sin camiseta. Hemos limpiado campamentos. Os he enseñado que ya tenemos un fuerte localizado, que está en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí, poco a poco voy expandiéndome más y liberando más sitios. Voy a tener que limpiar un poquito esta zona para que no se me vengan aquí, que son muy de venirse ahí. Y como veis, pues está un poco complicada la cosa. De gente, no es que ande muy allá, ¿vale? 6 de 15, aquí sí que están a tope, hay un poco 6 de 6 y tal. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco y vamos ahí
11.000 puntos tengo otra vez de habilidad. Escucha, poco se habla de esto. Poco se habla de esto. Blanquea tu reputación. 82.000 de PH. Oye, si alguien sabe dónde está lo de la reputación de esta. Porque yo, sinceramente, incluso los PH. Blanquea tu reputación. Esta de aquí es el PH, pero que es que, o sea, ¿blanquear qué es? ¿Que nos dé más aquí? ¿Puntos de PH? Bueno, da igual, si alguno lo sabe, que me lo explique. Y ya está. Y podemos seguir aumentando lo que nos dé la gana, porque en habilidades vamos full de power. Vamos full de power y ya tenemos aquí, mira, para ver más territorio, para aquí. Que no me enrollo más. Y mira, para subir el daño. El daño quiero subirlo, porque con el arco, como veis, hacemos bastante menos daño. Escucha, y me lo pienso. Subir el daño de arco ahí a tope, venga, hombre. Espero que os haya gustado y lo vemos con más. Adiós, chao. Ay, mira, técnica ninja, increíble.